Un gusto saludarles desde Ciudad de México. Encantada de recibirles en el octavo programa del Quehacer Virtual. Nuestro tema es entre la presencialidad y la virtualidad. Un reto para todos. ¡Comenzamos! Hola, mi nombre es Roberto Torres Santamaría y soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía dentro del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Estudio a distancia porque me es posible financiar materiales de estudio ahorrando gastos. Así, mantengo una mejor organización dentro de mis aprendizajes. No solo es un reto, es un compromiso y me gusta porque he tenido la oportunidad de colaborar y conocer a estudiantes de diferentes partes de la República, de compartir experiencias y puntos de vista para generar conocimientos con enfoques y perspectivas diversas. Con la presencialidad en la virtualidad, encontré motivación en las ciencias de la educación. Sostenemos una perspectiva crítica desde lo personal a lo general y comprendí el compromiso y dedicación que conlleva nuestra tarea, quehacer y rutina dentro y fuera de la universidad. El primero es, ahora sí que tener los fierros. De tener lo necesario, no te puedes contactar si tu computadora es muy lenta, si tu cámara tiene muy baja definición, si tu sonido es bastante deficiente, y esto hace que, si de por sí mantener la atención es complicado, si la base de los fierros no funciona, esto te complica mucho más. Y esto representa para algunos profesores un gasto muy fuerte, un gasto muy, muy importante, y muchos de ellos dicen es que yo no tengo el dinero para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que aprender a cambiar un poquito, ajustar un poquito la mentalidad. No lo veas como un gasto, aprende a verlo como una inversión, porque te va a servir para mejorar en la base técnica, para que puedas hacer magia. El mago no puede hacer magia si no tiene un escenario adecuado, si no tiene buena iluminación y si no tiene los recursos técnicos para que todo parezca sencillo y fácil. Y a veces ese es el punto de partida más importante, con el cual a veces se nos echan las mulas, ¿no? Se nos echan nuestras mejores bueyes, nuestros mejores retes, donde dices, oye, pues, son reses ganadoras, ¿no? Son pies de cría, etcétera. Pues sí, pero levántalas porque no quieren caminar. Estoy platicando con Ricardo Adán Jiménez Waldo. Él es docente de secundaria. Y me gustaría preguntarte dos cosas, Ricardo. La primera, ¿qué tan complejo es trabajar en esta modalidad virtual con los jóvenes de secundaria? Y la segunda, hoy les quiero decir a quienes nos están escuchando, es 26 de julio de 2021. Me gustaría que me dijeras qué te han reportado los directivos, los coordinadores de la institución educativa donde tú estás respecto al aprendizaje ganado de los estudiantes. ¿Nos puedes platicar un poco, por favor? Claro, mucho gusto, doctora. Esta virtualidad pues ha generado que los alumnos pues puedan explotar muchas cosas. No solamente su conocimiento, sino sus habilidades. Me he percatado que durante todo este tiempo que llevamos de pandemia, pues ellos han mejorado mucho sus habilidades, han permitido que no solamente el conocimiento se quede ahí, sino indagan un poco más. Entonces, sí tiene una gran ventaja esta modalidad a distancia en comparación con una modalidad presencial. Esto se va viendo un poco más reflejado debido a que, pues desafortunadamente en nuestro país, la tecnología no ha llegado a todos los estados ni a todos los rincones de nuestro país. Entonces, es muy difícil acceder a una computadora o a un teléfono celular. Entonces, aquellos que ahorita actualmente tuvieron que recurrir
a poder acceder a estos dispositivos, pues lo están aprovechando muy bien. Indagan, buscan, y lo que pues logran es precisamente eso, un aprendizaje significativo para ellos. Entonces es muy importante esta modalidad. Creo que a muchos les ha agradado, a muchos les ha beneficiado. Obviamente también hay alumnos que les ha ocasionado pues mucho conflicto, porque no están asociados pues con tanta tecnología o utilizar diferentes gamas de diferentes aplicaciones, por ejemplo. Pero es algo que vamos a seguir trabajando. Con respecto a lo que nos han dicho actualmente las autoridades, pues no tenemos muy claro cuál va a ser nuestro regreso a clases. Si va a ser en una modalidad a distancia, si va a ser una modalidad híbrida, si va a ser una modalidad presencial. Uno como docente tiene que adaptarse a estas tres situaciones, ya que si es una modalidad a distancia, pues vamos a tener que seguir trabajando como actualmente pues la gran mayoría de los docentes lo han hecho, ya sea con los programas del gobierno federal o en cada escuela sus propios recursos. Esto pues también genera una modalidad híbrida, donde a lo mejor tendremos algunos alumnos en el salón de clases, otros en su casa, y uno como docente pues también se va a tener que adaptar a esta modalidad. Y si es presencial, pues de igual forma, ¿no? Retomar no solamente este conocimiento como docente que ya adquirimos en cuanto a diferentes aplicaciones y dejarlas ahí, ya se quedaron en la virtualidad. No, hay que tratar de traerlas al modo presencial y que sigamos manejando esta gamificación de tecnología y de actividades para nuestros alumnos. Esto es un hecho. La educación ha cambiado dependiendo si sea presencial o en línea, pero ha cambiado. Y por lo tanto, esto debe de seguir, uno como docente debe de seguir estudiando, visualizando las herramientas que permitan a los alumnos poder mejorar su aprendizaje. Hola, quiero compartir con ustedes la experiencia que he tenido en este año y medio en la cual mis hijos han tenido educación a distancia. Mi familia se conforma por 5 adultos. Mis 3 hijos son ya de edad universitaria, la mayor tiene 23, la que le sigue tiene 22 y el más chico tiene 20. El esquema que como padres hemos decidido adoptar para efectos de la educación de nuestros hijos están ligados principalmente a un tema de autonomía, a un tema de disciplina y a un tema de carácter. En esa autonomía nos consideramos que nosotros tenemos un rol de facilitadores, porque hemos estado siempre ocupados en proveerlos de recursos para que ellos puedan desarrollar ese nivel de responsabilidad. Siempre estamos disponibles para efectos de dudas o si requieren que nosotros participemos en algo particular con ellos. Entonces, en ese mismo afán de ser facilitadores, cuando ellos estaban en la secundaria, ocurre que tienen que entrar a prepa el primero, entonces se adquiere una laptop, porque antes era un equipo para los 3, se adquiere la primer laptop para la mayor, el siguiente año para la que le sigue y el siguiente año para el tercero. Entonces, ya cada uno tenía su equipo personal. Tiene cada quien su propio espacio en su habitación, habilitado con un escritorio, su lámpara, su librero, o sea, todo lo que requieran, de manera de que ellos puedan tener privacidad y tranquilidad para poder desempeñar sus actividades. Si me preguntan a mí si hubo algún proceso de adaptación, ninguno. Definitivamente ninguno. Este proceso transcurrió de manera muy transparente. ¿Por qué? Porque cada quien ya contaba con un espacio habilitado y que nosotros consideramos que es básico. Sí, tener su propio equipo, tener su propio espacio, tener un internet bastante aceptable. Entonces, estábamos listos para poder hacer educación a distancia y trabajo a distancia. Y paradójicamente, esta situación, lejos de representar un problema para nosotros, representó
una bendición. ¿Por qué? Porque nos permitía hacer una cantidad de cosas que antes no podíamos hacer por el tiempo que nos tardábamos en trasladarnos a las escuelas y al lugar de trabajo. ¿Sí? Nos ha permitido desayunar juntos, nos ha permitido comer juntos, nos ha permitido muchas cosas hacer juntos. Entonces, creo que ha sido un muy buen ejercicio y definitivamente hay algo de lo que estamos todos conscientes, y es que siempre hay un permanente cambio en el cual debemos de estar listos y preparados. En el caso particular de nosotros, ha sido muy noble, muy fácil y muy tranquilo. Pues bueno, estaremos listos para lo que sigue. Hola, muy buenas tardes. Les habla Luz María Ruiz desde Santiago de Chile. Nada más contarles la experiencia que hemos tenido acá en nuestro país y especialmente el año pasado, 2020, que fue un año muy duro para todos en todo el mundo. Fue muy difícil adaptarse a esta nueva normalidad con espacios pequeños, con toda la familia trabajando a teledistancia, los chicos con sus computadores en clases. Por lo tanto, adaptarse a esa fricción diaria con cada uno de los miembros de una familia no, sin duda no ha sido fácil para muchas familias. Por otra parte, en lo personal, a mí me tocó esperar 8 meses para poder volver a ver a mi hijo, porque acá tenemos divisiones de distrito en la ciudad y había restricción de movilidad. Así que tuvimos que estar con videollamadas o llamadas normales para poder comunicarnos. Y por otra parte, respecto a las clases presenciales, acá ya está la modalidad no obligatoria, es voluntaria, para que los chicos ya están asistiendo a clases presenciales con todas las normas de seguridad pertinentes, de higiene, los pupitres separados, cada uno con su kit de higienización. Por lo tanto, los chicos que quieren volver están volviendo a clase. Y por otra parte, las familias que no desean enviar a sus hijos continúan con el sistema virtual. No se vayan de pinta, en un momento regresamos. Envíenos sus participaciones a nuestras redes sociales. Me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram como Hatsuko Nakamura. La socialización ahora en las clases en línea y durante los recesos, pues creo que mi testimonio va a ser un poco diferente, ya que pues yo no tengo recesos, yo ya soy estudiante de séptimo semestre en la facultad y pues voy en horario matutino y todas mis clases son en la mañana y no tengo ningún receso entre clases, todas son seguidas. Y siempre ha sido así, incluso durante clases presenciales. Entonces, por eso siento que a lo mejor yo no he sentido un cambio muy grande en la socialización con mis compañeras y con mis amigas de la facultad. Ya que, pues no sé, lo que antes era como un chismecito, un chuchicheo durante el salón, durante la clase en el salón, ahora pues es un WhatsApp sin consecuencias también durante la clase. Entonces hasta creo que la comunicación y la socialización se ha hecho más efectiva con mis compañeras. Honestamente siento que he hablado más con ellas, pero claro, es solamente como que debido a mi situación. Además de que, pues creo que todos ya estamos un poco acostumbrados a lo que es socializar en línea, entonces tampoco fue como un cambio tan extremo y desconocido como lo fue una clase presencial a una clase en línea. Y creo que eso es como lo único que salvó la situación, el hecho que ya estuviéramos familiarizados. Porque bueno, no nos podemos ver, pero tan siquiera podemos seguir hablando y podemos seguir platicando e interactuando el uno con el otro.
Entonces, pues sí, esa es como mi situación ahora. Y yo creo que muchos pueden estar de acuerdo conmigo que en ese aspecto de comunicarse, a lo mejor y no ha cambiado mucho. Ya, pues, como que por lo normalizado que estaba el hablar por WhatsApp o por cualquier otra red social. Así. Y seguimos con nuestro invitado. Muchas gracias por continuar con nosotros. Oye, Ricardo, me encantaría que nos pudieras platicar qué es, en tu experiencia, lo que ha ocurrido que te han dicho tanto los directores, los padres de familia y tus alumnos, así como un poco ir de lo global a lo específico, en comentarios, en este año y medio que ya tenemos trabajando. Las autoridades en el plantel donde actualmente laboro han buscado estas estrategias principalmente para poder seguir llamando la atención de los alumnos, y no solamente la de los alumnos, también la de los padres, ya que pues es fundamental en este caso pues el apoyo de toda la comunidad escolar. Lo que estamos manejando nosotros es el aula invertida. Esto se ha utilizado de manera general en nuestro plantel debido a que se buscó esta estrategia para poder seguir dando los conocimientos hacia los alumnos. Los padres de familia siempre han estado muy al pendiente de cada uno de los alumnos y también de los docentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros proponemos para que los alumnos pues sigan aprendiendo? Entonces, el uso de aula invertida ha permitido que nosotros como docentes dejemos de ser el centro de atención de los alumnos y sean los alumnos ese centro de atención. Esto, pues, ya llevado a cabo directamente en el aula, es sumamente interesante, ya que podemos escuchar de los alumnos todos sus comentarios, podemos aprender de ellos y podemos también ver su trabajo en equipo, que es muy importante el trabajo en equipo, ya que esto permite que los alumnos vayan teniendo una mejora en su aprendizaje, no solamente de manera individual, sino de manera colectiva. Esto también se ve reflejado en sus casas, debido a que pueden aplicar todos estos conocimientos en todo lo que observan, todo lo que ven y principalmente en sus vivencias, en lo que ellos hacen y cómo es que puedan trabajar. No solamente ahorita en la escuela, sino más adelante puedan formar estos círculos de convivencia con las personas que los rodean. ¿Y tus alumnos, qué te dicen tus alumnos de tus clases? ¿Están aprendiendo? Los alumnos han tenido muy buenos comentarios en esta modalidad en línea. Hay muchos que se han adaptado a esta modalidad, han expresado que les gusta mucho trabajar en línea, que ya no escriben tanto, que pueden jugar, pueden ver videos, pueden leer, pueden hacer diferentes actividades que a ellos les llamen la atención, y no solamente en un salón de clases donde el docente les pueda platicar y estar redactando o simplemente aburridos los niños. En este caso, los alumnos están, la gran mayoría están muy contentos. También tiene que ver mucho con la gamificación que el docente les pueda brindar. Y esto, pues a ellos les permite que puedan seguir indagando en los diferentes temas que se estén abordando en cada una de las sesiones. Entonces, en mi experiencia, los alumnos en general les ha gustado mucho la modalidad a distancia y que, pues bueno, al final de cuentas, pues hay que seguir llevando todo este conocimiento, pues no solamente en lo virtual, sino también en lo presencial. Oye, Ricardo, y yo me pregunto, o sea, dicen que los estudiantes de secundaria no son tan fáciles y demás, y tú lo que nos estás diciendo es, están aprendiendo y están contentos, ¿cómo le haces? A mí me gusta mucho trabajar con secundaria porque te permite a ti como docente aprender mucho, no solamente en el ámbito del conocimiento, sino en cómo se expresan,
cómo ellos te pueden contar su vida, ¿no? Y es algo muy interesante poder conocer un poco más de los alumnos, sus problemas, porque muchas veces tú eres a lo mejor no el papá ni la mamá, pero sí eres un apoyo para ellos. Y en este caso es el ejemplo que tú les puedas dar. Tú como docente tienes que ser el ejemplo para ellos. Y pues esto, pues a mí en lo personal me gusta mucho trabajar con secundaria. Son difíciles, claro. Ningún grado es fácil, pero nos permite a nosotros como docentes aprender muchísimos de ellos. Oye, Ricardo, pues yo me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando han de estar preguntándose más cosas de cómo le hace este profesor con los estudiantes de secundaria, porque además tú das ciencias, o sea, el área en la que tú estás son ciencias. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho. ¿Algo más que quieras decir para quienes nos escuchan? Pues yo lo que les puedo decir es que busquemos siempre diferentes alternativas. Sé que a veces uno como docente pues también tiene su vida, también tiene sus labores, también tiene sus diferentes problemas, pero también hay que ver que nosotros estamos dando el ejemplo a los alumnos y somos un ejemplo de unas futuras generaciones que nosotros no sabemos posteriormente que uno de ellos sea un doctor, sea un arquitecto, un astronauta, no lo sé. Pero esto nos va a permitir a nosotros poder contribuir un poco en la formación de cada uno de estos alumnos. Entonces, busquemos siempre las diferentes alternativas, pues para poder seguir trabajando con ellos y sobre todo hacer que se sientan bien, se sientan a gusto, porque si un alumno se siente bien y está a gusto con sus docentes y en el ambiente en donde esté, ellos van a poder responder de la mejor manera. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros en el Quehacer Virtual. Hasta la próxima. Hola, mi nombre es Joaquín Navarro Perales y soy alumno de Pedagogía a Distancia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hoy les quiero contar sobre mi experiencia en esta modalidad. ¿Qué fue lo que me llevó a elegir la modalidad a distancia? Yo ya tenía formación en el área de ingeniería, pero desde siempre había tenido interés en las humanidades y en el área educativa. Por lo que en cuanto me enteré de que está esta opción que permite combinar el trabajo con estudiar una nueva licenciatura, fue que tomé la decisión de iniciar este camino. ¿Cuáles son las bondades que encuentro en la educación a distancia? Una de ellas es la flexibilidad, porque semanalmente yo distribuyo el tiempo que dedico a mis actividades y ya sé cuáles son los objetivos con los que debo de cumplir en cada uno de los cursos. Otra de ellas es la comodidad, ya que desde mi hogar o desde cualquier otro espacio me puedo conectar y avanzar con cada una de las actividades. También les quiero compartir que gracias a esto, actualmente combino ambas áreas, tanto la ingeniería como la pedagogía, y me dedico a la investigación en tecnología educativa. Y todo esto gracias a esa decisión. Muchas gracias por su atención. Encantada de saludarles aquí Hatsuko Nakamura con el doctor Adalberto Santana, transmitiendo para el programa El Quehacer Virtual. Doctor Adalberto Santana, ¿qué nos puede usted decir sobre pandemia y método de enseñanza? Porque ni vacunando a toda la gente del mundo vamos a salir de esto. ¿Qué nos puede decir? Evidentemente hay un gran reto y un grave problema que es la pandemia. Históricamente, a lo largo de la historia de la humanidad, hemos tenido muchas pandemias, pero la de hoy, la que nos toca vivir en esta tercera década del siglo XXI, pues ha impactado de manera extraordinaria a la población a nivel mundial, en todos los países, en todos los pequeños pueblos, municipios, ciudades, ¿sí? De tal manera que tenemos que enfrentar ese reto. Y uno de los principales retos que tienen que darse hoy en día es la educación. Y la educación en medio de la pandemia
a las generaciones de los más jóvenes, es decir, de los niños y de los adolescentes. Tenemos evidentemente que ser incluyentes, tenemos que ser creativos y tenemos también que buscar alternativas para entonces estas nuevas generaciones salgan en medio de esta pandemia fortalecidos educativamente. Y ese es un gran reto que tenemos que marcar para un nuevo horizonte en medio, decíamos, de este tipo de plagas. Un gran reto, ¿cómo enfrentar la pandemia desde la educación? Muchas gracias, doctor Adalberto Santana, por haber estado con nosotros. Gracias. Estudio la licenciatura de Pedagogía a Distancia y quiero compartirles un poco del lugar en el que vivo, Huichapan. Ubicado en el estado de Hidalgo, es el municipio donde se conmemoró por primera vez el grito de independencia en el año 1812. Por eso se dice que es aquí donde inicia la tradición nacional. Huichapan es cuna de hombres y mujeres ilustres, por mencionar Pedro María Anaya, Julián Villagrán, Manuela Paz y el compositor Abundio Martínez, cuyos valses podrás escuchar cuando el reloj presidencial marca la hora. La tranquilidad de Huichapan te invita a querer disfrutar de un helado en alguno de sus jardines, así como a caminar entre sus calles empedradas y adoquinadas. Podrás apreciar bardas de piedra y cantera, además de antiguas construcciones como son la parroquia de San Mateo Apóstol con su cruz monolítica atrial, la presidencia, el panteón municipal, la escuela del pueblo, casonas y diversos monumentos. Huichapan conserva el aroma colonial mezclado con tradiciones indígenas y un aire de intelectualidad. En sus comunidades alberga hermosos paisajes y sitios únicos, así como una población trabajadora y talentosa que se desenvuelve en diferentes ámbitos, ya sea la charrería, la agricultura, la ganadería, la artesanía, el comercio o el arte. Las fiestas patronales y los carnavales representan una mezcla de alegría familiar, exquisita gastronomía y costumbres religiosas. Huichapan es cultura, historia y naturaleza. Es un pueblo mágico que abre sus puertas a todos los visitantes que buscan conocer maravillas únicas y vivir experiencias inolvidables. Gracias a los recursos digitales podemos apreciar esta multiculturalidad y diversidad del país, lo cual es también una forma de aprender desde la virtualidad. Y llegamos al final de nuestro programa. Vamos a escuchar nuestra frase de viva voz. Vamos con David Mendoza García. La educación a distancia desde el estudiante requiere de motivación y soporte. Una de las fuentes son los vínculos y relaciones saludables con sus pares estudiantes y/o con el profesorado. Qué interesante lo que él nos plantea acerca de estas relaciones saludables entre estudiantes y profesorado. Un gusto haber estado con ustedes. Les esperamos, serán bienvenidos en nuestro siguiente programa. ¡Ánimo! Si yo puedo, ustedes también pueden. Todos podemos. Hasta la próxima.